¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen aquí en Los Nicolaitas, en esto que es la entrevista. Hoy recibimos en el estudio la presencia de la directora de control escolar, Eugenia Macías, porque hay muchas preguntas, hay mucho interés acerca de este proceso de ingreso a nuestra máxima casa de estudios, que es la segunda convocatoria de la cual vamos a hablar, y de algunas dudas que nos están presentando en nuestras redes sociales. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para poderlos apoyar en cualquiera de las dudas que tengan los aspirantes y obviamente estar a sus órdenes. Un placer estar aquí con ustedes. Maestra, que nos comentara acerca de que mañana ya cierra la convocatoria, la segunda convocatoria que ofrece nuestra máxima casa de estudios. Platícanos un poco de esto, de esta segunda convocatoria, con qué carrera se contó para abrir y qué oportunidad tienen todavía los aspirantes de acceder a ella. Muy bien, pues entonces únicamente comentarles que en todas las áreas están todavía disponibles los espacios, a excepción de las áreas de la salud, y únicamente salud pública es en donde tenemos los espacios, pero todavía están a tiempo de poder concluir su ficha a través de la página oficial de la universidad, que es www.umich.mx. Maestra, ¿cómo va esta segunda etapa de ingreso a nuestra máxima casa de estudios? ¿Cómo va el proceso? ¿En qué momento estamos ya ahorita? El proceso de ingreso a esta segunda convocatoria pues ha sido un éxito. La verdad es que tenemos un considerable número de aspirantes concluyendo su proceso de 2.500 aproximadamente. Y como bien usted lo menciona, a partir de mañana es el último día para poder acudir a esta convocatoria. Bueno, pues ya saben, mañana cierra la convocatoria para la segunda etapa de ingreso a nuestra máxima casa de estudios. Ya la maestra dijo cuáles son las ofertas que todavía quedan para que todos ustedes se apresuren y se inscriban en la página www.csumich.mx. Maestra, hay varias preguntas que se han dirigido en las redes sociales y una de ellas, por ejemplo, Fanny LN pregunta que cuándo podrían checar la sección y los pagos para la licenciatura. Esto corresponde obviamente a la primera etapa de ingreso a nuestra máxima casa de estudios. Comentarle que a partir de vacaciones, en la primera semana de vacaciones, estuvieron haciendo llegar a través de sus correos electrónicos. Cuando ellos generan las órdenes de pago de inscripción, les aparece el día y la fecha y la hora en la cual tienen que acudir a la dirección de control escolar, que es en el edificio Q de aquí de Ciudad Universitaria, en donde se también pueden ya ahí identificar la sección y el turno que les corresponde. Maestra, tenemos otra pregunta de San BM. Dice, ¿cuándo se notificarán las fechas para la inscripción? Como lo comentamos anteriormente, pues esto es a través de la página oficial, en donde los aspirantes ingresaron a solicitar su ficha, vuelven a ingresar con ese mismo procedimiento, y ahí, al momento de generar las órdenes de pago y les salgan el comprobante correspondiente, aparecen las fechas de inscripción, el horario de inscripción, el cual vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y en los cuales ellos tendrán que acudir puntualmente. También comentarles que a través de la página de la Dirección de Control Escolar aparecen, tanto para nivel medio superior como superior, el procedimiento por el cual tienen que ellos acudir a la dirección con la documentación, y también ese mismo día se les hará la toma de la fotografía para obtener su credencial de alta seguridad. Bueno, pues ahí está la respuesta. Le recuerdo que estamos haciendo algunas preguntas que los usuarios de las redes sociales en TV Nicolaita están haciendo a la Dirección de Control Escolar. Y ahora Lucía Castrejón, maestra, pregunta, ¿se han visto en algunas publicaciones que se pueden hacer cambios de turno en las prepas? ¿Esto es verdad? Reiterarles que nosotros no tenemos ningún tipo de intermediarios, y al contrario, todo es a través de la página oficial de la universidad, si hubiera algún tipo de comunicado. Actualmente ahorita la autoridad lo ha manifestado, la transparencia que debe haber en el proceso, en cada una de sus etapas del procedimiento de ingreso a la universidad, debe de ser transparente, por lo cual actualmente no hay ningún tipo de autorizaciones de cambios de secciones, cambios de turnos, ni cambios de preparatorios. Pues aquí tenemos otra pregunta de Lupita Ávila, Isabel. Dicen que ¿por qué aparece al checar en el CIA ficha no válida? ¿Qué significa esto? Referente a esta pregunta, pues es muy importante señalar es que cada caso es muy particular.
por lo cual yo les pediría de favor acudieran directamente a la Dirección de Control Escolar, a la Subdirección de Servicios Escolares. En la Jefatura de Ingresos podremos apoyarlos e identificar cuál fue la situación por la cual aparece en el sistema esta situación, lo cual se puede referir a que no concluyeron su proceso de inicio, el cual debe concluir con el pago de la ficha, el hecho de que hayan acudido y hayan presentado su examen en alguna modalidad que no correspondiera, y es por eso importante acudir y revisar cuál es la situación en cada caso muy particular. No podríamos generalizar. Bueno, pues aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los pasos para realizar los trámites a quienes ya realizaron y aprobaron su examen de ingreso? Muy importante comentarles que toda la información detallada sobre cada uno de los pasos a seguir en cada uno de los procedimientos, porque es muy importante que para nivel medio superior, como para el superior, están y los pueden encontrar en el correo institucional de la Dirección de Control Escolar. Ahí podrán encontrar a través de una infografía los 5 pasos a seguir, el cual viene detallado y no quisiera omitir algún detalle. Sin embargo, también pueden hacerlo accediendo directamente desde la página donde ustedes realizaron su trámite de ficha. Les aparece el instructivo y ahí en el instructivo pueden encontrar a detalle qué es lo que requieren para cada una de las modalidades, tanto de medio superior como superior. Una pregunta que también nos han hecho es acerca de qué pasa cuando no han hecho los pagos de una otra modalidad. Muy importante señalar que se refiere a dos tipos de trámites seguramente. Uno de ellos es para poder sacar su ficha, que para esto es importante que ellos concluyan este trámite para poder acceder al día del examen. Si no, de lo contrario, no pueden imprimir su ficha correspondiente. Y la otra es para poderse inscribir. Y para la inscripción, en el momento que ellos generan sus contrarrecibos para el pago, les aparece en la fecha de vigencia para hacer los pagos correspondientes. Muy importante que ya cuando tengan la fecha y el horario de inscripción, el pago tiene que haberse realizado con anticipación, independientemente de la fecha que aparezca en el contrarrecibo. De aquellas personas en las cuales por el tiempo que aparece o la fecha de vencimiento no hayan realizado su pago, tienen que acudir directamente a las oficinas de la tesorería ubicadas en Santiago Tapia 403. Ahí directamente para que ellos puedan realizar su pago, porque si no, de lo contrario, tanto en línea, no se los van a poder admitir por el hecho de la fecha de vencimiento que tienen especificado en cada uno de los contrarrecibos. Bueno, pues esa es una de las preguntas que rescatamos de las redes sociales. Finalmente, ¿algo que desea agregar ya sea sobre esta convocatoria que cierra mañana o sobre estas preguntas que han venido realizando y a dónde se pueden dirigir si tienen más dudas? Muy importante comentarles que para cualquier duda que tengan, directamente en la Dirección de Control Escolar pueden ellos acudir para poder puntualizar cada una de las situaciones que se presentan. No podemos generalizar, como le comentaba desde un inicio, ya que cada situación puede ser de manera muy particular, por lo cual tendríamos que revisar el caso concreto de cada uno de los aspirantes y poderles dar una atención y una solución inmediata. Muy importante también recordarles que todo lo que es la información, la comunicación, es directamente a través de las páginas oficiales de la Universidad Michoacana, así como de la Dirección de Control Escolar. Y estamos ahí a sus órdenes para cualquier situación que se presente en un horario de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. No hay ningún problema en cuál horario puedan acudir. Estaremos pendientes de atenderlos y resolver sus dudas y todas sus situaciones que presenten de manera muy puntual y con toda la tranquilidad de que será antes de que venzan los plazos de las convocatorias, la convocatoria que está actualmente en proceso, así como antes de que lleguen las fechas de sus inscripciones. Invitarlos nuevamente a que sigan participando en la segunda convocatoria, como bien es cierto, lo acabamos de mencionar, se cierra el día de mañana, todavía hay lugares disponibles, como les comento y reitero, a excepción de las áreas de la salud. En el área de seguridad pública, de salud pública, es en donde todavía tenemos espacios, y en las diferentes licenciaturas que se ofrecen aquí en nuestra máxima casa de estudios. Invitarlos a que sigan participando, no se queden fuera y formen parte de esta gran comunidad nicolaita. Maestra, pues muchas gracias por habernos visitado y haber despejado muchas de las dudas que se están presentando. Esperemos que
que hayan quedado claras, y si hay alguna otra, pues ya estaremos nosotros comunicándonos con ustedes para también poder responder a través de las redes sociales, o que se comuniquen, como dijo, directamente a lo que es Control Escolar. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer, y cuenten con todo el apoyo y toda la disposición por parte de la Dirección de Control Escolar para poder atenderlos en cualquier momento que ustedes requieran. Muchas gracias por la invitación y quedamos al pendiente y a la orden para lo que se pueda requerir. Muchas gracias. Bueno, yo me despido y les recuerdo que estamos aquí en redes sociales a través de TV Nicolaita. Nos vemos en la próxima, porque tenemos a alguien interesante con quien vamos a platicar sobre un tema también importante. Hasta luego.